Sí, diputado Ritondo. Presidente, mire, le voy a pedir si podemos alargar el tiempo. Usted sabe que enfrente, donde tienen las oficinas de todos los diputados, están andando muy mal los ascensores, hay menos ascensores. Es verdad. Y después no se quejen si tiene que bajar por escalera. Presidente, así que le quiero pedir extensión horaria. Aprovecho para comentarle que el problema con los ascensores es que hay un solo proveedor de uno de los repuestos y hemos tenido inconvenientes, eso me informó la Secretaría Administrativa. Sí, diputada Moró. Presidente, mire, hace ya algunas sesiones nosotros habíamos pedido una sesión especial. Cuando planteé, como bien dice el tema de los ascensores, como dice el diputado Ritondo, no solo se me rieron en el recinto, sino que además mandaron todo el ejército de troll que tienen a burlarse por el planteo de los ascensores. Pero lo que le quiero decir, presidente, que cuando pedimos los 15 minutos de postergación, porque había diputados que estaban viajando y que estaban llegando, usted me dijo que no, porque se iba a ajustar estrictamente al reglamento, más allá de los usos y costumbres que históricamente esta Cámara tuvo, que fueron ese periodo de tolerancia de 15 minutos. Entonces, presidente, lo que le quiero decir es que formalmente la sesión está caída en función de la interpretación que usted hace del reglamento. Le sugiero, en todo caso, que pida una nueva sesión para cumplir estrictamente con el reglamento. Gracias, presidente. Diputada Giudici y después el diputado Bornoroni. Presidente, para aclarar la diferencia, nosotros tuvimos una reunión de labor parlamentaria que se extendió hasta las 12 del mediodía con la presencia del bloque de Unión por Todos. Acordamos allí una extensión del tiempo para arrancar 12 y cuarto, no es la misma situación. Hubo consenso en el plan de labor, por eso le pedimos que espere estos 15 minutos. Diputado Bernoroni. Gracias, presidente. Se encuentran en las gradas las madres del dolor. La verdad que sería interesante que podamos dar el debate del orden del día y mostrarle no solo a las madres del dolor, sino también a los argentinos, cómo este Congreso trabaja en la solución de los problemas. Gracias, presidente. Diputada Penac. Gracias, presidente. Para aclarar dos cosas. Primero, por supuesto, que incluso nuestro bloque en la labor planteó adelantar el tema que involucra al público que vino a presenciar la sesión, porque entendemos que es un tema importante y muy claro, además, al sentimiento y a la historia de lucha de muchas familias. Y por supuesto que queremos tratar en primer término ese tema. Me parece que hay que dejar de usufructuar el dolor de la gente para dar discusiones, porque los mismos que hoy plantean la necesidad de empezar a tratar el tema son quienes se opusieron a señalizar con las estrellas amarillas en el caso de las víctimas de accidentes de tránsito. Y después lo que le digo, presidente, es que yo fui a esa labor a la que hacía mención la diputada propinante y acordamos otra cosa. Acordamos empezar 12 y cuarto, que fue el horario de inicio a partir del cual se están contando el tiempo reglamentario para que se caiga la sesión. Esta sesión está caída. Convoque otra sesión, presidente, para hacer honor además a que usted, habitualmente, cuando necesita imponernos el reglamento a los bloques opositores, se ajusta al reglamento. Ajústese también ahora que a usted le convendría correrse del reglamento. Gracias. Como se ajusta al reglamento, por favor tomen asiento, así podemos comenzar si están todos acá presentes. Sí, diputado del Caño. Presidente, mire, como ya dijeron las diputadas, una sesión que fue pedida a usted la levantó cuando pasó la media hora. Y ya pasó la media hora, o sea que la sesión está caída. Quiero decirle además que el plan de labor es un escándalo, porque han postergado el debate para repudiar, como queremos hacer desde el Frente de Izquierda, a los diputados de La Libertad Avanza que fueron a visitar a los genocidas a Ezeiza. Un debate que es fundamental que sea el comienzo.
Ha habido una denuncia de la diputada Arrieta que se ha presentado, nos hemos enterado ahora, que muere en el juzgado federal número 2 de Loma de Zamora, donde denuncia a varios de esos diputados que fueron en esa comitiva. Queremos una comisión investigadora para saber si detrás está el plan de impunidad que está pregueñando este gobierno. Queremos saber para qué fueron a visitar a esos genocidas. Quiero decirle, presidente, que es inadmisible que esta Cámara no empiece repudiando eso. Y queremos que en la sesión, si usted convoca una próxima sesión, porque esta está caída, que el primer tema sea el repudio de esa visita. Y esa denuncia, presidente, contiene los chats que se han hecho públicos en el programa Argenzuela de C5N. Le digo porque es una denuncia muy grave y ustedes quieren postergar esa discusión, ni siquiera plantear un repudio, sino una preocupación. ¿Cómo una preocupación cuando fueron a ver a los torturadores, a los que se apropiaron a los niños, a los que desaparecieron a más de 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos? Por eso rechazamos este plan de labor que ustedes plantean con otro bloque. Pero esta sesión ya se cayó, presidente. Está caída la sesión. Diputado Bonoroni. Presidente, lo que quiero decir es que recién escuchaba a la diputada kirchnerista que estaba explicando que estaba a favor de que se sesionara porque decía que están las madres del dolor, y lo que estoy viendo es que están adentro del recinto pero no están dando quórum, o sea que no les interesa el tema, están en el recinto pero no están dando quórum. Y quiero que eso lo tome en cuenta porque esa es la forma que tienen de legislar.